Señor, ten piedad.
los templados ejemplos de la Sagrada Familia de Nazaret, por ser saber imitar sus virtudes domésticas y su amor de sí, para que podamos disfrutar las alegrías eternas de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos. Lectura del libro de la Eclesiastés. El Señor honra más al padre que al hijo y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre espía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando reces quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida a tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no le desprecies, aun estando tú porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como paja fecunda en medio de tu casa, tus hijos como redondos de olivos alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo. Sean también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Enséñense unos a otros con toda sabiduría. Exhórtense mutuamente. Canten a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias.
por medio de él. Mujeres, sean sumisas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta, según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaban en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Le respondió: ¿Por qué me buscaba? No sabía que yo debía estar en las cosas de mi padre. Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, sin duda hoy celebrar la fiesta de la Sagrada Familia, qué hermoso la palabra de Dios que nos ilumina hoy lo que debe ser una familia. Si estábamos atentos a la primera lectura tomada del libro de Eclesiástico, ¿cómo se nos recuerda aquel hermoso cuarto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, es decir, el amor, la obediencia, el respeto. No hay dolor más grande hoy para un papá y una mamá que sentir el desprecio, el abandono, la rebeldía por parte de alguno de los hijos, porque no podemos generalizar. Pero también tenemos que ser conscientes de hoy cómo algunos hijos se olvidan de aquel cuidado que tuvo un padre y una madre. Porque tu papá y tu mamá pueden ser lo que sea, pero nunca se nos puede olvidar que fueron los instrumentos por los cuales Dios nos dio la vida. Qué importante hoy en estos tiempos tan difíciles, donde vemos cómo crecen hoy los nietos, los jóvenes de hoy, con tantas ideologías, tendencias que giran en torno a no querer prácticamente obedecer. Hoy se quiere un mundo sin ley, sin normas, sin decretos. Hoy escuchamos insolencias como: no te metas en mi vida, déjame en paz, déjame quieto. O cuántas veces un hijo se queja de su padre, de su madre, pero vaya el día que muera, ahí sí que llora lágrimas. Hoy vemos también de alguna manera papás y mamás ausentes del hogar.
Tenemos hoy dos grandes enemigos que atentan hoy al interior de la familia, de un hogar, de un matrimonio. Uno de ellos son el internet. Sabemos que las redes sociales son importantes, pero no podemos permitir que una máquina nos manipule. Hoy ya no se dice nada, sino que todo por WhatsApp, mamá o culo, por favor. Hoy sí mucho mandan una carita feliz. Hoy vemos al ser humano tan conectado, pero tan alejado de las cosas de Dios, de su hogar. Hoy cuántos abuelos en alguna reunión familiar sufren porque la vida de sus nietos gira en torno a un celular. Y hoy vemos cuánto daño hace un papá y una mamá cuando de alguna manera, a temprana edad, le regala a su hijo el último celular, los últimos videojuegos. Y claro, ese niño no da nada que hacer. Pero vaya si le quitas el juguete, si no hay internet, la persona se estresa. Y vemos cómo los tiempos han cambiado. Uno recuerda cuando uno entraba a una casa, uno lo primero que pedía era presten el baño, ¿no? Hoy, ¿qué se dice? Hay wifi, hay clave, y todo gira en torno al internet. Y vemos cómo también las redes sociales han destruido un matrimonio, un hogar, por algún mensaje, foto, piropo, etcétera, crea cizaña e inseguridad. También otro gran enemigo de la familia de hoy es el exceso de trabajo. Por supuesto que hay que trabajar, pero qué triste cuando un papá y una mamá, por querer ganar un poquito más en su sueldo, un bono, una prima, se pierden cómo crecen sus hijos. Qué triste cuando un hijo dice, papá, no estuviste en mis grados, en mi primera comunión, mamá, ¿dónde estabas?, etcétera. Por eso la primera lectura nos recordaba el poder cuidar a nuestros padres, pero también se dirigía a papá y a mamá, no esperen a sus hijos. A veces un papá y una mamá quieren que su hijo ande en una baldosa como si fuera un soldado militar, y entonces le impone ciertas reglas, normas que muchas veces papá y mamá no cumplen. Y por eso a veces el chico, el joven, astuto, inteligente dice, pero mi mamá, mi papá me pide esto cuando ellos no lo viven. Por eso en un primer momento, valora hoy a tu madre, a tu padre. Si los tienes vivos, disfrútalos. Porque si hay algo que nos enseña la hermana muerte, como bien la llamaba San Francisco de Asís, es que uno en vida es donde uno expresa cuánto ama a los seres queridos. En vida donde uno visita a los suyos, en vida donde uno hace todos los homenajes. Qué triste esperar el día del funeral para entonces dar serenatas, traer flores, hacer poemas o a lo mejor decir un discurso que muchas veces no se lo hice saber a papá y a mamá. Vemos que de alguna manera este hermoso Salmo 127 nos recuerda ese gran don y fruto del Espíritu Santo. El temor a Dios, que no es tenerle miedo a Dios, sino tenerle el respeto. Hoy vemos que de alguna manera vamos perdiendo un poco el sentido de lo sagrado. A veces dejamos a Dios a un lado. Recuerden ustedes cuando comenzó toda esta pandemia, nos llenaban de cadenas de oración. Padre, reza por mi mamá, por mi hijo, que el COVID para acá, el COVID para acá. Y sí, pero yo me pregunto, ¿cuántas personas regresaron a la casa de Dios a decir gracias? Sí, fallecieron personas, triste y dolor, pero sabemos que la enfermedad y la muerte hacen parte de nuestra realidad humana. Tarde que temprano nosotros tenemos que partir. Y a veces vamos creciendo una espiritualidad de simplemente pedir o ver al Señor como un banco. Señor, si me concedes trabajo, entonces yo te prendo una velita, como si Dios dijera, ay, me prendieron una velita. Sabemos que Dios no necesita de nosotros, somos nosotros quienes necesitamos de Dios. Y vemos cómo el Señor nos invita a seguir el camino de Dios, y ese camino de Dios es pasar por esa puerta estrecha, pedirle al Señor todos los días la gracia de la humildad, de poder reconocer mi pequeñez, mi humildad, de tener el valor de acercarme y decir, yo también soy pecador, yo también me equivoqué, también se me fue la mano en esa actitud.
Y vemos cómo hoy Pablo de alguna manera nos recuerda la vida de familia, la vida matrimonial, que ante la gran crisis del matrimonio de hoy nos enfrentamos ante la gran crisis del amor. Y podríamos preguntarnos por qué hoy muchos matrimonios se separan, por qué muchos hogares se dividen, porque a veces se nos olvida lo que sucedió en las bodas de Caná. Ya recordarán cuando la Virgen María le dice: no tienen vino, ¿cierto? Y recuerdan: hagan lo que Él les diga. Y uno medita ese evangelio y se da cuenta que aquellos novios, por un lado, les faltaba todo. No tener vino, ¿qué significa? Problemas, dificultades, celos, desempleo, enfermedad. Pero por otro lado, lo tenían todo. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de ¿quién? Del mismo Dios, de la Virgen María. Hoy vemos cómo a veces el ser humano quiere justificarse, y entonces hemos sacado frases célebres como: Padre, es que yo tengo derecho a rehacer mi vida. Padre, es que Él se fue. Cuando el hombre o la mujer falla en un matrimonio, siempre la responsabilidad es de los dos, porque también el hombre y la mujer tienen que tener la humildad de decir: yo que callé, yo que descuidé, que no dije a tiempo. Y claro, un matrimonio y un hogar que no reza, el enemigo no duerme. Por eso es que la vida sacerdotal es muy parecida a la vida matrimonial, como nos lo recuerda San Pablo. ¿Por qué? Porque llevamos un tesoro en vasijas de barro. Dios nunca quita lo que nos da. Nosotros tenemos la responsabilidad de custodiar nuestro corazón, de saber decir no a tiempo ante tantas insinuaciones, ante tantas tentaciones. Y finalmente el Santo Evangelio nos recuerda la Sagrada Familia. Si hay algo que llama la atención, es que siempre esta familia estaba unida. Donde estaba San José, estaba su esposa, la Virgen María, su hijo. Y recordando la enseñanza y catequesis del Papa Pablo VI, cómo él de alguna manera recordaba lo que la familia de Nazaret debe enseñarnos. Y por eso, cuando uno contempla y medita el pesebre, en un primer momento esta Sagrada Familia de Nazaret nos enseña un poco el valor del silencio. Hoy estamos tan aturdidos de tanto ruido, de tanto afán, y a veces nos hace falta a cada uno de nosotros hacer una pausa en nuestra vida. A veces se nos olvida que esta vida es tan corta, se va tan rápido. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Y ese silencio interior es el de saber cuidar nuestro momentico de oración, saber que Dios no nos exige cantidad, sino calidad. Ese recogimiento de poder discernir a la luz de la palabra de Dios lo que pasa en el mundo. ¿Qué me dice a mí todo este tema de la pandemia, de las ideologías? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Sin duda también la Sagrada Familia de Nazaret nos invita a valorar el don del trabajo. En la figura de San José como carpintero, se nos recuerda el dar gracias a Dios por el trabajo. A veces el hombre pone su confianza en el trabajo. ¿Y cuál es la actitud cuando se determina el contrato? Vemos cómo el hombre se desespera. Y claro, hay una situación difícil de desempleo. Y por eso el Señor nos invita a ser humildes en el trabajo, a ser generosos, a saber compartir. También la Sagrada Familia nos debe recordar lo que debe ser todo hogar y familia, comunión. Qué importante pedirle a Dios siempre la salud y la unidad. Hoy nos podemos preguntar si nuestras familias hoy son unidas. ¿Cuántas familias a lo mejor por un resentimiento, por una herencia, no pudieron sentarse a la mesa juntos en Navidad? ¿Cuántos hermanos hoy no se dirigen una palabra?
Cuántas situaciones dolorosas cuando fallece papá y mamá, y a veces por pelear una herencia, una casa, dejo de hablarle a mi familia. Hoy muchas familias están siendo divididas, separadas. Hoy se nos quiere cambiar lo que es una familia. Mire, pongo un ejemplo de la vida real, sin ofender, y esto lo digo con cariño y con respeto a todos los que amamos las mascotas, los animales. No es malo querer un animal, porque hacen parte de la creación de Dios. Pero lo más triste es que se le dé el lugar de un humano cuando se es un animal. Y cuando uno reflexiona es porque hoy no se quieren tener hijos, porque ya nuestras familias que tenían 8, 14, 15 hijos, si mucho hoy se tiene uno o dos. Porque ¿cuáles son los hijos hoy? Mi gatito, mi perrito, mi canario. Y hoy se tienen animales porque el ser humano dejó de amar. Un animalito quiere de alguna manera llenar ese vacío. Porque es que los animales no nos cuestionan. Usted a la mascotica le deja agüita, perrito, lo adiestra. Pero el perrito nunca te va a decir: mamá, ¿por qué no llegaste hoy? Mamá, ¿quién es esta persona? En cambio, los hijos reclaman tiempo, responsabilidad, compromiso. Hoy ya no se ven los hijos como una bendición, sino que se ven una carga. Qué triste cuando los niños nacen, todo el mundo se pelea por cargarlos, por mimarlos. Pero cuando van teniendo 10, 12 años, ya no les decimos tesoros, sino este culicagao, ¡ay, qué pereza! Y empieza mamá y papá a lavarse como Pilato las manos, eduquen usted. Los hijos siempre son un don de Dios, una bendición. Por eso le pedimos hoy al Señor que cuidemos el don de la familia. El plan de Dios es familia, es hogar. Y por más que dos hombres o dos mujeres se amen y se enamoren, porque no estamos crucificando ni condenando, porque hoy vemos cómo el mundo, a través de una palabra de discriminación, nos quiere cambiar lo que es un hogar y una familia. Hombre y mujer, id y multiplicaos, lo que enseñaba hoy Pablo, la paciencia, sopórtense, maridos, respeten a sus mujeres, mujeres, respeten a sus maridos. Que el Señor pues hoy nos dé la bendición de cuidar la familia, de valorarla, porque la familia, como bien lo recordó el Papa Francisco, debe ser escuela donde aprendemos los valores. Pero también debe ser un hospital donde vamos a curar nuestras heridas. Cuando el hijo fracasa en el hogar o en la vida, ¿dónde se refugia? ¿Quién de nosotros alguna vez no ha llorado en el pecho de la mamá, del papá, del abuelo? A veces uno sale arrogante, pero después hay que volver humilde a pedir cacao a la familia, ¿no? El Señor pues bendiga a cada familia y nos dé la perseverancia. Ahí sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Profesemos junto nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre.
Oremos, hermanos, al Padre, por mediación de su Hijo Jesucristo, Señor del cielo y de la tierra, que siendo rico se ha hecho pobre por nosotros para salvarnos a todos. Contestamos, renueva nuestra familia, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que en el interior y en las relaciones con el mundo de la imagen de una verdadera familia que sabe amar, perdonar, valorizar a cada persona. Por la familia, Iglesia doméstica, para que inspire a los cercanos y a los que están lejos esa confianza en la providencia que ayuda a devolver y a promover el don de la vida. Por los padres y los hijos, para que a través de una comprensión profunda y un diálogo recíproco sepan construir una auténtica comunidad que crezca en fe y en el amor. Por las nuevas familias, para que puedan disponer de una casa acogedora en la que no falte la salud, la serenidad y la capacidad de difundir el mensaje de esperanza y de paz de Cristo. Por nosotros, para que a ejemplo de la familia de Nazaret, aprendamos en familia a escuchar a Dios en nuestro corazón y a vivir conforme a su santa voluntad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de usted sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, te pedimos humildemente que consolides a nuestras familias.
con los tronos de admiración y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre tu oración, reina de tu iglesia, y
Él nos transforma y nos reina permanente, para que nos unte plenamente con los elegidos, por María, la Virgen Madre de Dios, y la vocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Laura Montón, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Ángeles, el diálogo mariánico de Jesús Cristo, la Beata Laura de Cumbia, y todos los santos. Confiamos en el siguiente. Te pedimos, Padre, que esta luna de conciliación traiga la paz, la salud, el trabajo y la salvación del mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de la Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Señor Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todos. Oh, Lord,
Buenos días. Les agradezco, Dios les pague los mercaditos para los pobres y los regalitos de Navidad para los niños. Pudimos entregar a los niños de la parroquia y auxiliar a ocho parroquias más que nos estaban pidiendo esa colaboración con los muy pobres y necesitados. Dios les pague. Cada una llevó a camino
y todo lo que yo me dijo que se llevó, y aquí viene y me lo entregará para la restauración del templo. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Y dos niñas pequeñas, ¿eh? Continuamos con el mantenimiento y la reparación que hemos iniciado en el templo. Tengamos paciencia y comprensión. Por eso veo las bandas que están desorganizadas, las bandas desorganizadas, pero pocas en ese principio de los el que quiere ser ese, el que le puede ser. Eso es la propia mientras vamos a organizar la luz del exterior. Miren que esta noche no son nuevas. Las luces en donde están iluminando en este momento a mirar las columnas son nuevas. Esas luces no existían porque se prendían de las lámparas anteriores. Miren qué bonita la lámpara, están quedando limpias. Que tenían mucho polvo. Ahí sí se puede apreciar el nombre del cristal. Están limpiecitas, pues ha cambiado la iluminación. Y ahí vamos. Seamos generosos para que nos llegue el domingo parroquial, ir colaborando para salir en la salvación de la Iglesia. Ustedes tienen aquí unas imágenes sagradas muy bellas. Hay que cuidarlas mucho. Están muy deterioradas, pero hay que cuidarlas porque ya no se consigue. Son imágenes españolas y su es imposible que lo vean. Por el valor que tienen, son hermosas. El que conozca de arte y mira una imagen de esta, ve inmediatamente la hermosura, la talla, el color, la figura, el corte de estas imágenes tan hermosas. Hay que cuidarlas. Las imágenes no son bellas, las imágenes se van quietas. Las imágenes no son para subir y bajar, avanza, subir, subidas y bajar. Por eso es la palabra de Cristo que estaba aquí en el Calvario, porque ese es el Cristo de el Santo Sepulcro. Ese es el Cristo del Santo Sepulcro. Dejémoslo quietecito, donde debe estar, ¿dónde? En el Santo Sepulcro. Lo he acomodado en la parte de atrás, en el estero, se sacó el Cristo que estaba de rodilla, en el grupo, se limpió, se cerró, y allí fue. Cuidemos mucho estas imágenes. Cuando Dios nos socorra con nuestros caminos, mandamos a Jesucristo para recordarlo permanente aquí en el Calvario y no tocarlo ni subirlo ni bajarlo. Además, es peligroso. El año pasado, sucedió el accidente de la parroquia, bajando el Cristo para la Santa. Se rompió el brazo, se vino el Cristo. Casi aplasta a los trabajadores y el Cristo para el Cristo se rompió. Es cuando ustedes tuvieron que mandar a arreglar. Por eso las imágenes, ¿quién necesita dónde está? Una señora nos va a regalar para el 31 una cena, ella quiere que la coloquemos en una rifa y esa va a ser su ayuda, su colaboración para. Yo estaré por aquí, quien me quiera ayudar con 2.000 pesitos, participa en la renta de la cena y sabe que está colaborando esta persona.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y la alegría del Señor. Que tengan buen domingo en el Señor y acercados a María Santísima. Aquellos que quieran colaborar pueden acercarse. Cantamos. Mientras el Padre está unida, Santa Misa desde la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Que el Señor los bendiga, los cuida. Y aquí ya hemos terminado la Eucaristía de la mañana. Muchas bendiciones para todos. Y recuerden, oremos los unos por los otros. Dios los bendiga.